Amigos de Boxeo Noco Informa, bueno, pues ya terminó la pelea de Emanuel El Vaquero Navarrete, donde logra conservar su corona Super Gallo por cuarta ocasión. ¿Cómo viste al Vaquero Navarrete, Fer? La verdad estoy muy contento, muy orgulloso, creo que es el mejor Super Gallo del mundo. Estoy seguro que va a darle, a seguirle dando satisfacciones a México. Hoy nos encontramos felices de haber regresado a territorio mexicano después de un año de haber peleado fuera, y ahora creo que la gente de México se va muy contenta. Sobre todo le agradezco mucho a toda la afición de Puebla, es la mejor afición de México, la verdad. Emanuel consolidándose como el mejor Super Gallo de México y el mundo. Sin lugar a dudas. El Vaquero Navarrete quiere llegar a esa quinta defensa para obtener el cinturón. El anillo. Para, el anillo que da la Organización Mundial de Boxeo. ¿Para cuándo podría regresar, Emanuel? En febrero 22, muy probablemente, en el respaldo de Tyson Fury contra Wilder. Muy probablemente lo podamos meter ahí. Oye, Fer, platicamos el día de ayer con Emanuel y nos dice que él necesita platicar, pensar, y que quiere platicar contigo para poder definir su futuro. ¿A qué se refiere con esto? No, yo creo que nada más a definir pues las peleas que vienen, pero la verdad pues estamos muy contentos juntos. Perfecto. Oye, también el día de hoy Erwin Ancaja se levanta con la mano en alto y pues ahí estaría disponible para el Gallo Estrada. Yo encantado, que pongan fecha y peleamos con el filipino. Oye, feliz. También estaba Sean Gibbons, ya platicaron para poder armar la pelea. Claro que sí, claro que ya comenzamos pláticas. Perfecto, Fer, pues te agradezco tus palabras para Boxeo Knockout Informa. Muchas gracias y gracias a Boxeo Knockout Informa.